Así es, continuamos con más 3770-0080, el teléfono en el estudio para que usted que me está viendo, me mira, me ve, me comparte. ¡Oh no, mi querida Ilivi! Claro, muy buenos días, sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí visitándolos. Oye, Ilivi, diario te vemos todos los lunes, ¿sí o no, muchachos? Que vamos con Ilivi, que se encuentra en los Estados Unidos, y que te vemos ahí bailando samba, y te vemos bailando el asunto, y que nos levantas el ánimo los lunes. Entonces, ahorita te tengo aquí en vivo, te viniste acá al estudio y para platicar un poquito de cómo ha sido este proceso de lo que estamos viviendo todos los lunes contigo, Ilivi, que es, mira, algo padrísimo. Más que nada, quería venir a agradecerle al público primero porque, bueno, el segmento de Ilivi ha tenido éxito, pero quiero que ustedes nos digan qué es lo que quieren bailar, qué quieren saber, cómo quieren quemar más calorías, ¿no? Este es programa para ellos, ¿cómo ves? Exactamente. Y usted es el que tiene la decisión para que usted nos diga qué es lo que quiere escuchar con Ilivi bailar, porque los lunes bailamos con Ilivi. Ilivi, en un baile, porque luego ya me estaban preguntando y había una llamada, ¿cuántas calorías puedes quemar con un baile? ¿Cuántas calorías? Mira, la verdad, porque se pueden quemar muchísimas calorías. Según yo, llegas a quemar hasta, no sé, 1,000 calorías, ¿no? 1,000 calorías, sí. Sí, pero eso sería en una hora. O sea, lo que estamos tratando aquí es, bueno, como el segmento es pequeño, cada vez que yo vengo les doy una canción de unos 4 minutos. Entonces la gente, bueno, el chiste es que se siga practicando en su casa, que lo tome como una rutina normal. ¿Por qué? Porque es más fácil que irte al gimnasio, subirte una bicicleta, ¿no? Es divertido. Claro, totalmente. Aprendes a bailar, entonces mueves todo tu cuerpo. ¿Y aproximadamente cuántas calorías se queman? Por ejemplo, si estamos bailando una hora, ¿cuántas calorías podemos quemar? 1,000 calorías. 1,000 calorías por hora. Sí. Si bailamos 4 minutos. Pues yo creo que poquito. Unas 40 calorías. Quemaste el pastelito que te comiste en la mañana. O el pozole que te cenaste, ¿no? Está delicioso y ya quema las calorías. Pero podemos seguir una rutina de baile. Claro, o sea, y es más, es lo que yo les he dicho. Si graban la canción de cada lunes, porque cada lunes es una canción diferente, pues bueno, después ustedes en su casa lo pueden practicar. Y aparte con los hijos, con el marido, es algo para toda la familia. Entonces, pues yo estoy contenta de estar aquí en Guadalajara. Como ustedes saben, y ya dijo Augusto, yo hago el programa desde Seattle o por, exacto, donde ande en Estados Unidos. Que nos mandas unos paisajes increíbles, sí, desde Seattle. Allá está maravilloso. Está lindo. Te vas para transmitir y darnos a todo el público y enseñarnos esos lugares. Pero pues yo dije, tengo que venir a mi México en Semana Santa y Pascua, que mejor, ¿no? ¿Cómo se debe? Que mejor que estar aquí, exactamente. Porque, señores, usted ven unos paisajes allá muy bellos, pero nada como México. México no hay dos. No hay, señores, dos. En México tenemos absolutamente todo y somos felices aquí en México y muy contentos también con nuestros paisajes porque tenemos lugares increíbles y maravillosos aquí. Y bueno, qué mejor que disfrutarlos todos nosotros. Y Ilivi, platícame una cosa, digo, porque ya gracias a la conexión que tenemos entre tú allá en Seattle y nosotros aquí, tenemos nosotros la gracia de que mucha gente nos ve en Estados Unidos. Sí. De que mucha gente está allá conectados viendo el programa de Augusto con Augusto y de que también piden a la latina. Sí, sí. Oye, estoy muy, a la latina la piden para bailar. Estoy muy contenta porque gracias a este programa también estudiantes que tengo que se han mudado en otras partes de Estados Unidos, pues ya me pueden ver, o sea, ya ahora pueden seguir bailando con la maestra Ilivi, entonces les agradezco y bueno, sus comentarios, críticas, todo es bienvenido. Oye, y lo mejor y lo que queremos es que todos ustedes se pongan en contacto porque Ilivi también lo que quiere es consentirlos, así que quiere y puede llamarnos por teléfono, díganos qué es lo que quiere escuchar o qué es lo que quiere usted que Ilivi nos ponga de rutina todos los lunes para que podamos nosotros así complacerla y quemar esas calorías. Además, déjame decirte que el baile, Ilivi, es algo que te reanima, ¿no? Sí. La gente de repente puede estar deprimida en casa o que está triste por alguna situación. La música, el bailar, siempre reanima el corazón. Siempre sí, te trae alegría, te va el estrés. Ajá. Entonces ayuda para todo tipo. Sí. Oye, soltamos mucho estrés bailando, ¿ah? Soltamos mucho estrés, claro. Estrés y es para estar alegres, contentos, felices. Y como ustedes ven, también bailamos música latina desde Estados Unidos. Es que mejor. No, tenemos una maravilla. La alegría. Toda una maravilla para que usted pueda, junto con nosotros, tener este ritmo todos los lunes y poder hacer ejercicio, que es de una manera extraordinaria. Oye, Ilivi, pues queremos agradecerte mucho realmente por estar en esta conexión y que la gente de allá de Estados Unidos también nos diga qué es lo que quiere que desde aquí de México nosotros le mandemos.
¿no? No, gracias a ustedes. Entonces vamos a estar en contacto y, como ya dije, muy agradecida con ustedes y esperando que sus comentarios y, bueno, pues a quemar calorías, a seguir bailando, a ser felices. Gracias, Augusto. A desestresarnos, Ilivi. A desestresarnos, ¿no? Exactamente. Oye, y a disfrutar las vacaciones todavía. El otro día te vimos bailando samba. Muchachos, ¿qué tal bailó samba la muchacha? Ya viene. ¡Aplauso! Aquí en el estudio. Ya viene el mundial, ¿no? Qué mejor manera en Brasil, pues, a enseñarles a bailar samba. ¿Qué quieren que nos represente en estas próximas fechas, Ilivi? ¿Samba? Samba, bueno, pues a lo mejor el próximo lunes salsa. Salsa, bachata, cumbia, reggaetón, todo lo que ustedes quieran. Perreo. Pancho, tú diario por tus cosas. Perreo, no. No, claro que sí, a darles gusto. ¿El perreo es un baile? Claro, no. Es reggaetón. ¿Sí? Pues sí, porque ahí es parte de lo sensual y moverte ahí quemando calorías. No, pues qué barbaridad. Eso del perreo, todo como que es lo que te dé alegría. Todo cuenta. Todo se vale. Guapísima mujer, no, quédate con nosotros. Gracias a ustedes y, bueno, nos vemos el próximo lunes. Aquí sigo en Guadalajara, entonces. Ah, pues muy bien. A ver qué bailamos. ¿Ustedes aquí opinen? Te vienes porque aquí en vivo, que baile samba aquí en vivo. ¡Sí! Aquí para quemar calorías, señores, ¿eh? Gracias, bueno, Michelle. Gracias y buen día. Aquí va a estar el próximo lunes, sí, en vivo. Sí, aquí nos vemos el próximo lunes. Oigan, señores, pues vámonos con esto porque les tengo algo preparado y la situación de la vida a veces nos da sorpresas nos da la vida. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, hay gente que es realmente talentosa. Quiero que me acompañe a ver esto para que después lo comentemos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vocerrones! ¿Y cómo le hacen para cambiar la voz? ¡Vamos! The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. Wait, what? The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Good girl, you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Funny how some distance makes everything seem small. And the fear that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go. Oh dear, I know it's my turn now. Oh. My power flurries through the air and to the ground. My soul is spiraling in frozen fractals all around. And one thought crystallizes like a honey blast. Going back, the path is in the past. Let it go, let it go, and I'll ride like the break of dawn.
sure was. Oh, now can we have some honey? Bravo, mira. Bravo. La verdad es que es padre. Ese talento no cualquiera lo tiene. Hace unas cuantas semanas les habíamos puesto un video donde un chavo también hacía diferentes voces, pero de artistas. Ajá. Este fue de personajes animados, de películas que a lo mejor los hemos escuchado tanto en inglés como en español, pero bueno, ahí está pues una probadita del talento que tiene este joven, ¿no? Oye, además hay gente tan talentosa, como yo lo decía ahorita, hay gente que realmente con la voz... Sí. Pueden hacer un sinfín de cosas. Yo me acuerdo que había visto y que me impactó un fulano que hacía sonidos de animales, pero todos los sonidos de animales que hacía no eran 15 ni eran 100, eran, no sé, 500 sonidos diferentes de animales. Y es impresionante ver y escuchar a este fulano, claro, haciendo los sonidos que emiten los animales. Bueno, una cosa, ¿tú qué? ¿A quién puedes imitar? Ay, no, yo no puedo imitar. Aparte de Rocío Dúrcal, ¿qué te pareces? No, igualita a Rocío Dúrcal. No, bueno, físicamente me han dicho, pero no, yo la verdad la voz, no, o sea, ustedes escuchan mi voz y es de voz de pito de calabaza, casi. A mí diario me dicen, no puedo decirlo. Estás igualito a Vin Diesel. A Gárgame. No, a Vin Diesel. Ah, somos dos gotas de agua, no tienes idea, ¿eh? Sobre todo porque tú eres muy moreno, sí, claro. Claro. Moreno, claro. El señor, guapo, atractivo, musculoso. De veras, ¿cuáles son las diferencias entre mi querido Augusto y Vin Diesel? ¿Cuáles serían? La cartera, pues yo creo, ¿no? Ah, bueno, para empezar, la cartera. Sí. Y la después. Cartera, sí. Después, pues ya casi nada. No, ya casi nada. Ah, bueno, a lo mejor que él vive en Estados Unidos y yo vivo aquí. Bueno, ya sé que él tiene cuerpo de. ¿De qué? No, bueno, no. Tú, de lavadora, y él de. Para lavar la ropa bien. ¿Cómo se llama? De lavadero. Sabe. Tenemos el mismo cuerpo, fíjate. Lo que pasa es que a él, que lo ven en la televisión, por medio de la tele, le arreglan el cuerpo y se ve como que así, pero uno... Ay, sí, ¿por qué no nos arreglan a nosotros el cuerpo? A ver. Porque aquí, pues, porque no, porque aquí en la televisión mexicana hay que ser naturales, ¿sí o no, muchachos? Todo natural. ¿Tú eres naturalita.com? Hasta ahorita sí. Hasta qué barbaridad, qué bonito. Es cierto, hasta ahorita no me he hecho ninguna cirugía. Sí, igual que Lucía Méndez también. No, de verdad, no me he hecho ninguna. No, Lucía Méndez ya tiene muchísimas cirugías y ahí ya es más, el bisturí ya le tiene miedo. Ya no el es de que... Ahora sí que ahí es el grito, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que oiga, sí. Comuníquese con nosotros y platíquenos cuáles son las consecuencias de la vacación. Así que ya lo saben, ¿no? 35. Oye, ¿sabes qué otra cosa pasa? Y participe para el facial que le quiero regalar. Que estás cansado de las vacaciones. Suele pasar eso. Necesitas vacaciones para que descansar de lo cansado que regresaste de tus vacaciones. ¿Cómo descansas tú de las vacaciones? Ah, yo me la paso dormida todo un día completo al día siguiente. Pero pueden dormir tanto. Yo quisiera dormir un día como 15 horas seguidas, así. No puedo. O sea, no puedo. Así de que me voy a echar, como dice por ahí, un coyotito. ¿Cuánto dura una siesta tuya en el día? Pues es que no me puedo echar una siesta. ¿No? No. Ay, ¿sí? Yo sí. ¡Hola! Mi hijo se duerme y aprovecho y digo, bueno, 15 minutitos también yo me duermo. Y me duermo media hora. Yo no. Yo no tengo tiempo para echarme a un coyote. Debes de. Por eso, por eso te quedas pelón. Ay, guajardo. Qué barbaridad contigo, de veras. No se puede vivir con tanta manera. No puedo echarme un coyotito, pero si pudiera, claro que me lo echaba con todo el gusto del mundo. El otro día fui feliz porque me fui a Puerto Vallarta hace unas semanas atrás. Y un fin de semana, el sábado, llegamos de la playa de todo el día y no sé qué dijimos. Hay que acostarnos media hora para descansar e irnos a la fiesta en Puerto Vallarta, ¿no? Okay. Augusto se durmió a las 9:30 y se iba a despertar como a las 10:30 para arreglarse e irse de fiesta. De fiesta. Pues el muchacho se quedó dormido hasta las 10 de la mañana del día siguiente. ¿Ves? Y pude descansar. Bravo, ya ves, Augusto, sí puedes. El chiste es proponértelo. Difícil. No es difícil. El chiste es como decir, ¿sabes qué? Hasta aquí el estrés, hasta aquí todas las preocupaciones, vámonos y disponámonos a descansar. Y hay gente que duerme y duerme. Y duerme y sigue trabajando y está dormido, ¿verdad? Y a mí me da mucha envidia, pero bueno. Vamos a un corte y regresamos porque tenemos mucho más aquí en Augusto con Augusto. Señores, no le cambien.